Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso Bioestadística que imparto para la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible en la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, vamos a seguir jugando a hacer mapas en Python. Esta vez vamos a usar la biblioteca GeoPandas, ¿no? Con la cual vamos a empezar a tratar de jugar con datos, pero también con cosas georreferenciadas. Vamos a hacer algunas cosas sencillas y en una siguiente ocasión vamos a tratar de hacerlo un poco más completo, ¿no? Más complicado. Entonces, vamos a empezar poniendo aquí las bibliotecas. Vamos a la compu y vamos a empezar cargando las bibliotecas. Ok, entonces vamos a importar GeoPandas como GPD. Vamos a importar pandas como PD. Y quizás deberíamos importar matplotlib.pplot como PLT. Entonces vamos a empezar acá, mientras cargan las bibliotecas, a cargar algunos archivos. Esto se los hago llegar junto con el código dentro de un rato. Entonces yo ya tengo aquí varios conjuntos de datos para trabajar estas cosas. Son sobre todo datos de INEGI. En este tenemos un CSV que contiene los datos del censo. Vamos también a utilizar el marco geoestadístico. Este ya es viejito, pero hay creo que del 2022 también. Pero bueno, vamos a utilizar la información hasta municipios para que no sea tan pesado. Entonces estos que dicen MUN, estos nos los vamos a llevar. Todos estos que dicen MUN. Y vamos a ver qué tal nos va con esto. También tengo por ahí una de la DNUE de la Ciudad de México. Podemos después jugar con más datos, ¿no? Entonces vamos a empezar cargando los datos. Aquí son todos estos. Me parece que basta con el .prj, el .dbf y el .shape, pero más vale cargar varias cosas, ¿no? Entonces vamos primero a cargar el del censo. Va a ser un read csv. Vamos a ponerle aquí el nombre. Y vamos a cargar el mapita. Bueno, la información geográfica. Vamos a ponerle MX. Este va a ser el... este de aquí, este shapefile. Entonces, vamos a usar GeoPandas. GPD. Y este tiene una cosa que dice readFile, una función que se llama readFile. Y entonces vamos a cargar ese archivo. Vamos a ver qué tiene cada uno de estos. El censo. Tiene
aquí tiene longitud, latitud, población total, y si se fijan, esto viene hasta localidad, ¿no? Entonces, esto podríamos necesitar bastante menos, porque solo vamos a usar la información municipal. Y vienen un montón de datos que, sobre todo son de condiciones materiales de las personas, ¿no? Y el MX, que es el de los datos georreferenciados, aunque este también tiene acaso, pero este ya viene con su polígono. Entonces, básicamente, este es nada más el nombre del municipio, clave del municipio, clave de la entidad y la clave, la CBE Geo, ¿no? Entonces, este de aquí, vamos a ver qué valores tiene, qué categorías tiene, perdón, le hice al revés. Keys es una función y values es una propiedad. Entonces tiene población total, población femenino, población masculino. Se vienen varias cosas ahí de el comportamiento como tal demográfico. Y tenemos los afrodescendientes, el tamaño de los hogares, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, acá no tenemos las claves, ¿no? Lo que tenemos es el nombre de la entidad y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, pero tenemos esta entrada que dice entidad. Entonces, en entidad tenemos estos números. Pero aquí en el municipio, entonces a la hora que peguemos los datos, aquí va a estar medio complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un campo CBE Geo en en esta tabla. Ahora, fíjense que el CBE Geo no tiene, creo que no son números. Dice que es son objetos. Entonces, si buscamos el primero, digamos, ajá, y no es un número, es una es una cadena de texto, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, miren, entidad es un número, municipio es un número, localidad es un número, ¿no? Entonces, cns.entidad son números. Ajá, ahí está, ese es un número. Entonces, eso es un ligero problema. Ahora, fíjense que tenemos en el campo CBE Geo, todas son solo quiero ver el último. Bueno, quiero ver uno muy adelante, ¿no? Entonces, todos son números de 5, bueno, son cadenas de 5 numerales, pero aquí en la entidad tenemos un solo número o dos. Y en el municipio tenemos uno o dos, o en el caso, a ver, este es un solo número, ¿no? Entonces tendríamos que completar. Entonces la idea sería de aquí convertir esto en un string, ¿no? Y a esto
revisarle cuánto mide. Entonces, la longitud de este. Ven esto. Si este tiene solamente un carácter, hay que irle completando, ¿no? Entonces, este. A ver. Vamos a hacer una lista. Esta lista va a llevar, vamos a tenerla que hacer así a la mano, ¿no? Vamos a ponerle CVM de municipio, la hacemos así vacía, luego vamos a recorrer este el censo, pero nada más el municipio, ¿no? Entonces voy a poner una C in mon, ¿no? Entonces esto nada más para el municipio. Lo que vamos a hacer es contar if la longitud del string de C es menor que 3, entonces le vamos a completar, ¿no? If else len string C igual a 2. Entonces vamos a poner en CVM append este 0 0 más la C, ¿no? Esa va a ser la que vamos a poner. En otro caso, perdón, no es if else, es el if. Igual a 2, nada más necesito un 0, y si no, vamos a ponerle otros poquitos. Si no, si necesita dos ceros, ¿no? Perdón, me faltaron los dos puntos. Le ponemos doble 0, y en otro caso. Es decir, si es 3 o más, si es 3 exactamente, entonces vamos a poner nada más la C. Perdón, string de C. Y aquí igual van a ser puros strings. String de C. Acá
vamos a poner if primero y luego aquí el if. Ahora sí. Entonces vamos a poner, vamos a ver qué pasó con el CVM y todos son números de tres cosas, de tres componentes, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para el estado, ¿no? Entonces clave de estado y luego vamos a hacer las claves geo, las CVE geo. Entonces aquí solo llegan a 2. Entonces si es menor que 2 y es igual a 1, entonces hay que completarle un 0 y ya no lo necesitamos, y si no, ese mismo se va como un string. Ahí está, y aquí podemos ver cómo son las claves de estado. No, ¿por qué no? A ver, CNS, a menos que esté aquí, no sé, sí, entidad, si es más chico que 2, entonces, si es igual a 1, le completamos un 0, y de lo contrario, perdón, aquí no los estoy poniendo adecuadamente y vamos a tener que correr el otro otra vez porque le puse el mismo nombre aquí. Ok, ahora sí, los corremos de nuevo y y vamos a ver quién es CVE. Y ahí están, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que, pues, como todos corresponden entre sí, nos basta tomar CVE más CVM. Y no me lo está poniendo, no, solo me los está, no me está concatenando todo. No, entonces tendríamos que recorrer todo el CNS. Ajá, ya sé cómo lo vamos a hacer. Entonces CVEGO va a ser una lista vacía y vamos a recorrer, y en el index de CNS y luego vamos a hacer esto con las hay que fijar las cosas. Entonces, sí. Entonces, sí. Y vamos a llamarle C. Al C va a ser CNS punto un el 10 y entonces hacemos esto y hacemos v igual a CNS punto un punto entidad y, ¿no? Entonces si esto pasa mejor vamos a partir de esta, si eso pasa
Y le vamos a poner if la len de store b. Eso. Mayor o igual a 2. Entonces vamos a ponerle append a cbgl. Append. ¿Quién? Pues string de c, perdón, string de b más string de c. Luego, si la de estado es más chiquita, else el if esto igual a 1, entonces vamos a poner el otro append, ¿no? La 0 más string de este más string de c, ¿no? Luego salimos de este if y el if en string de c igual a 2. Hacer el append de este más 0 más este, ¿no? Else le ponemos doble 0. No, porque aquí todavía me falta, ¿no? Si esto es igual a 2 y len del string de b es mayor o igual que 2, ahí está, ¿no? Y si no, es 1, o sea, tendría que ser esta cosa de acá, esta misma, sí, entonces esto mismo lo tenemos que poner acá abajo. En otro caso es el string b 00, y si no hay que ponerle también un 0 a este. Que se puede funcionar index not callable, entonces nada más indexing plus, ahí está, está comparando y está haciendo la lista, y entonces ya vamos a tener el cbgeo de estos cbgeo. Lo que vamos a hacer es darle a censo
un CBEGEO. Vamos a crear el campo CBEGEO y este va a ser pues CBEGEO. Y ahora vamos a hacer mx.join merge el censo. CBEGEO va a haber algunas cosas que se queden fuera, pero ahí vamos a estar. Vamos a ponerle D de data a este y la vamos a limpiar porque seguramente hay cosas que se le van a ir por la diferencia de los años. D.drop na, por ejemplo, todavía tenemos aquí algunas cosas medio raras, pero bueno, siempre es bueno librarse de algunas cosas. Entonces vamos a ver si podemos hacer algún mapita con esto. Entonces, ¿qué campos tiene D? Tiene repetidos estos nombres de entidades y demás. Pero, a ver, vamos a ver. Keys.values. Podemos agarrar, por ejemplo, población total, la población de viejitos, población de 15 y más en general, ¿no? A ver, pues vamos a pedirle un plot y que tome la columna. A ver, vamos a intentar con población total. Vamos a ver cómo se ve. A lo mejor son muchos datos, pero podemos esperar. No, nos comimos toda la RAM y no funcionó. Entonces vamos a ver algo. Entonces vamos a quedarnos con el pop total. Quiero ver cómo está. Viene desacoplada. A ver. Entonces uno de los nombres debe decir el total. Entonces, en el nomlock. Quiero que no sé si hay alguno que lo está desconcentrando. A ver, vamos a ver. Debería aparecer aquí luego, pero creo que no.
Entonces, ya sé, vamos a quedarnos solo con un estado. A ver, lock B punto la entidad que sea el número 20, creo que es Oaxaca. Perdón, aquí hay que ponerle así. A ver si le pongo así. Ahora sí, sí, 20 es Oaxaca. A ver, intentemos con Oaxaca. Vamos a hacer el plot tomando como columna el pop top. Vamos a ver que si lo puede dibujar o si nos volvemos a comer toda la RAM. Ahí está. Entonces, aquí en principio sí deberíamos poder ver los municipios, pero creo que PopTot es de acuerdo con localidades. Entonces, a ver si le hacemos un CMAP igual a Reds. No estoy seguro de que podamos. Se ve muy excesivamente tenue. A ver, déjeme ponerle nada más hacer el plot. Sí, no nos está distinguiendo bien los municipios. Quizás es porque tenemos mucha información repetida. Lo que pasa es que si cargamos las localidades se vuelve un poco más pesado. Pero podríamos ver. A ver. Ajá. Pues déjenme ir al proyecto básico. Marco geoestadístico, conjunto de datos. Y vámonos a los de localidad, que son los que tienen la letra L. Que son estos, no estoy seguro. Bueno, subamos todas esas L's. LPR. Entonces, vamos a hacer ahora MX con mayúscula o MXL. XL es GPD igual, perdón, punto read file del, pues déjenme intentar con este, con el que solo tiene una L. Creo que es el otro, pero entonces ahora vamos a hacer un D2. Ah, no, pero aquí el CBGO no llega hasta... Sí, no llega hasta donde queremos que llegue. Sí, más bien lo que tendríamos que cambiar es la información del censo. A ver, tengo los datos estos con los que estuvimos trabajando de la ENIG. Aquí le puse el nombre Data. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre al ubicajeo. Rename columns igual ubica geo, lo vamos a llamar cbgeo por un
acumulado. Vamos a llamarle data de nuevo esto. Data. Y luego vamos a la columna ubica geo. No, CBE geo. CBE geo. La vamos a hacer con un tipo. Se ve el primer elemento, no, entonces le tengo que poner otra vez acá data igual esto. Y ahora sí, si le pongo volver a cargar los datos, si lo tengo. Ajá. Y lo que vamos a hacer es hacer una columna que sea, que tenga los mismos valores pero este tipo string. Entonces data cbegeo, cbegeo va a ser data punto ubicageo. Data.cbgeo0 es un string. Ahí está. Entonces, si sí podemos hacer con mx el merge de data sobre este el cbgeo. Y vamos a ver si este podemos. Y entonces el resultado es este, ¿no? Y ahí estamos graficando nada más el pedazo de localidades, el pedazo de municipios que están en la muestra, ¿no? Entonces, si se fijan, hay grandes regiones que no aparecen definitivamente en la muestra. Entonces, no sé si podemos graficar, por ejemplo, el ¿qué será? El tamaño de localidad. A ver, vamos a ver. Y ahí tenemos, digamos, para los las cosas que tenemos representadas. Podemos cambiarle a colores rojos ese map igual a rojo, perdón, reds, y que nos muestre la leyenda, ¿no? También podemos quitarle los ejes y otro tipo de cosas, pero eso lo podemos seguir intentando en la siguiente parte. Y ahí tenemos, si recuerdan, las la numeración de las de los tipos de localidad eran tenían que ver con el tamaño de la población ahí. Y entonces, mientras más oscuras es una población más chiquita. (Risa)
Y entonces estas que son pálidas son las que son ciudades grandes, y todo esto pues son localidades pequeñas en donde se levantó la muestra. Los que no aparecen son los que no tenemos datos, ¿no? Ok. ¿Qué más? Podríamos, ajá, quedarnos aquí con bueno, podemos hacer algún subconjuntillo después. No sé, podemos cambiar aquí qué es lo que estamos graficando. Ya con eso acabaríamos. Le podemos poner el sexo del jefe, por ejemplo, en rojos. Nos va a poner nomás dos tonos de rojo, o podemos usar el mapa de color Viridis, creo que es el que viene por defecto. También hay uno que se llama Jet, pero nunca me acuerdo si es Jet con minúscula o con mayúscula. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces en amarillo están las jefaturas femeninas, y en oscuro, no, sí, en amarillo son los femeninos y en oscuro morado son los masculinos, ¿no? Sí, y ahí podemos ir haciendo la representación. Ahora, deberíamos tener dos capas, ¿no? La capa de estados que se viera completa de un color, y encima los datos que podemos cargar de la ENIG. Pero bueno, eso lo vemos en una siguiente sesión. Retomamos esta parte y seguimos jugando a hacer mapas con GeoPandas.